Liberen sus mentes. Olviden el pensamiento antiguo. Enfóquense en la transformación interna. ¿Para qué tanto hocus pocus? Solo danos el código del comando para que nos transformemos. No es tan fácil, Ratfrap. El oráculo nos ha acoplado en un balance tanto de máquinas como de tejido viviente. Los códigos de mando y las computadoras externas son cosas del pasado. Pero, ¿qué somos? ¿Robots o animales? Ambos y ninguno. Vaya, eso sí que lo aclara. La clave es hallar el balance en uno mismo. Entonces y solo entonces podrán decir: me he transformado. ¡Me he transformado! ¡Hey! ¡Solo mírenme! Oh, ¡me he transformado! ¡Hey! ¡Miren eso! ¡Me he transformado! ¡Yo me he transformado! ¡Ay! ¡Ni siquiera puedo creerlo! Solo deja que suceda. No trates de hacer que suceda. ¿Puedes sentirlo? ¡Sí! ¡Siento que viene algo! ¡Ah! Perdiste tu centro emocional. ¿De qué sirve transformarnos si no podemos hacerlo bajo fuego? Me he transformado y realmente me siento como en una ratonera. Trap, trap. Inténtalo más tarde. Muy bien, debemos irnos de aquí. Perfecto, pero quiero un viaje a Cybertrópolis. Me refiero a buscar una base de entrenamiento nueva. Si este robot nos encontró, otros lo seguirán. Oh, por favor, desde que llegamos a Cybertron solo hemos estado escondidos. No sabemos qué está pasando, ni siquiera cómo llegamos aquí. ¿Cuándo lo vamos a averiguar? Cuando el entrenamiento esté completo. Estoy de acuerdo en controlar el modo robot, pero cuando menos no deberíamos comunicarnos con nuestros aliados. Ay, ¿y qué te hace pensar que tenemos alguno? La primera orden del día es encontrar una base nueva. Nos dividiremos en equipos, nos reportaremos en 30 ciclos. Black Arachnia, tú llévate a Cheetor. Raptrap, tú vendrás conmigo. Pero... ¡es una orden! Entrenar, estoy bien seguro. De todas formas, somos cuatro en contra de millones de robots. Y ni siquiera sabemos por qué nos atacan. Bien, vayamos arriba a averiguarlo. Sí, claro. ¿Y desobedecer a Optimus? Dijo que buscáramos una base nueva, pero no nos dijo dónde. Vaya, eres un gatito miedoso. Ay, espera.
Bienvenido a Cybertrópolis, ciudad central de Cybertron y hogar de 10 millones de millones de Transformers. Esperemos que algunos estén de nuestro lado. ¿Black Arachne? ¿Dónde están todos? Parece que todos decidieron irse. Y además con prisa. ¿Qué los haría hacer eso? Nada bueno. Si hubo una evacuación, ¿no hubieran dejado un mensaje o alguna advertencia o algo así? Accesemos la información de Cybertron. Todo el archivo ha sido borrado. ¿Pero por qué? ¿Y ahora qué te puso tan nervioso? ¡Ataque! Bien, sí, encuentra el balance. Siente la transformación interna. ¡No hay tiempo para eso! Un momento, tengo una idea. ¿Podrías decírmela? ¡Bien hecho, Manchas! ¡Tienen amigos! ¡También nosotros! ¡Me he transformado! Transformado. ¡Oh! Me he transformado. Me he... ¡Ay! Transformado. No se rindan ante sus emociones. Su modo bestia los controla. Busca el balance. Toma a la bestia interna. ¡Oh! ¡Oh! Me he transformado. ¡Oh! Me he transformado. Me he transformado. Si antes tenía movimientos ágiles de felino, ahora vean esto. Cheetor, ve a ayudar a Rat Trap. ¿Un gato para el ratón? ¡Enseguida! ¡Me he transformado! ¡Me he transformado! ¡Me he transformado! ¡Calma, amigo! ¿Qué? Nunca te transformarás con ese tipo de actitud. Voy a lograr transformarme, verás. Y cuando lo haga, cuidado. ¿Cheetor? Sé que no debimos venir aquí arriba, pero mira lo que averiguamos.
Toda la ciudad está abandonada, tal vez todo el planeta. ¿Qué tal si algún desastre los forzó a evacuar? ¿Y qué clase de desastre deja una ciudad entera sin un rasguño? El virus. El que ocasionó nuestras fallas de memoria y congeló nuestros protocolos de transformación. Ah, por eso el oráculo tuvo que reformarnos. Es la única forma de curarnos. ¿Y qué hay de los perros voladores de ataque? La ciudadela del Consejo, si hay alguna respuesta, estará ahí. ¡Rattrap, espera! La ciudadela del Consejo está bien custodiada. ¿Eso crees? ¡Distráiganlos lo más que puedan! ¡Voy a entrar! ¿Qué es este lugar? Yo lo llamo la sala del trono, Optimus Primitivo. Megatron. ¿Qué has hecho con el Consejo de Ancianos? Bueno, ellos ya lo tienen el control. Cybertron ahora es mi dominio. Puedes inclinarte ante tu nuevo amo y señor. ¿Te sorprende ver a tu antiguo némesis Optimus Primitivo? Creo que tengo que ponerte al corriente. Algunos huecos de memoria que llenar. Empecemos con la guerra de bestias. Terminó. Perdiste. Ah, hay algunos detalles que corren por ahí. Pero ya veo que me los has traído. Debemos guiarnos lejos de la ciudadela del Consejo. ¿Y qué tal si nos alejamos de nosotros? Sus nuevos modo bestia los protegerán de mi virus, pero no los salvarán de mis seguidores. La ola del futuro. Transformers sin chispas. No habrá mentes individuales. Solo una inteligencia superior guiándolos. La mía. ¡Sepárense! ¡Debemos dispersar el fuego! Yo controlo a todo Cybertron. Yo soy el futuro. He convertido al planeta entero en una sola máquina elegante. Una visión de pureza tecnológica y orden. Y tú con tus mestizos contaminan esa visión con sus modo bestia, malditos. Mi memoria ha fallado un poco, Megatron, pero recuerdo que tú también tenías un modo bestia. ¡Lo he limpiado de mis cerdillas!
como a un virus. De la misma forma en que limpié este planeta. De la misma forma en que pretendo terminar el trabajo contigo. ¿Qué te pasa, Megatron? ¿Tu máquina elegante tiene problemas con tanto trabajo? Frustrante, ¿no es así? Tratar de enfocarte en cuatro mentes caóticas a la vez. ¡Silencio! Todavía eres guiado por las emociones. Eso no es una gran pureza tecnológica, ¿o sí? Puedes sentir la furia aumentando en ti. ¡Ya casi estás listo para estallar! ¡No! ¡Ah! ¡Oh, no! ¿Pero qué le sucedió? Debe haber sido mi magnetismo animal. Debemos ayudar a Optimus. Él sigue en la ciudadela. Solo mírate, Megatron. Observa la cosa que más desprecias. Cybertron nunca será puro mientras la bestia exista dentro de ti. Fracasaste. No, primitivo. Tú fracasaste. Es muy tarde para salvar a tu pueblo. Millones de Transformers, sus chispas extintas están en tus manos. Dime qué has hecho con ellos. Tal vez, si hubieras ganado la guerra de bestias, las cosas serían diferentes, quién sabe. ¡Dime qué has hecho! Ahora tienes la bestia, primitivo. ¡Megatron! ¡Vamos, gran jefe! ¡Oh! ¡Optimus! ¡Vamos, gran jefe! ¡Tenemos que sacarte de aquí! ¡No! ¡Esta es mi pelea! Escúchame, amigo simio. ¡Ya me salvaste la vida muchas veces este día! ¡Ahora es mi turno para salvar la tuya! ¡Hay que irnos mientras podamos! ¡Irnos de aquí! Oh.
¡Megatron! No lo entiendo, Optimus. Creí que vencimos a Megatron. ¿Cómo logró quedar al mando? Fracasé. Pude haber evitado esta pesadilla. Ahora depende de mí terminarla. ¡Ja, ja, ja!